Odyssey. En los capítulos anteriores, bueno, en los anteriores, tenemos un barco y tripulación. A ver, misiones. Un periplo hacia la guerra. Tengo que dar la vuelta. No quiero enfrentarme a esto. Un cangrejo. He visto la bandera. Y como que falta poco, si me queda. ¡Adelante! ¡Acelerad! ¡Más rápido! ¡Los guerreros necesitan un descanso! La guerra ha cambiado Grecia. Cuando no son los espartanos o los atenienses, son los bandidos o los piratas. Que los dioses nos protejan de la humanidad. ¡Más velocidad! Artenienses. Hay tres barcos de ellos. Los atenienses han bloqueado el acceso a la bahía. ¡Deprisa! No podemos ir más rápido, comandante. ¡En marcha! ¡Arqueros! ¡Listos! ¡Acelerad! ¡Nos movemos! ¡Necesito arqueros! Dios. Hay que abordarme. Bueno, da igual, ya. No, pero es que se da esto. Mis órdenes.
Se busca, cuidado con el... No me tiempo ahora a leerlo. Joder, húndete, macho. Enfrenta uno, otro. Arqueros, preparaos. Vamos a pelear. Menos mal que no hay otro barco alrededor, porque es que si no... Vamos a embestirle. No me jodas. Debía haberlo destruido, no abordado. ¿Qué? Ahora, destruir a los tres horas otra vez. No me ha costado, pero... Vamos a meterle. Listo. Ha sido por el tiempo.
tío. Sabed que el perro ateniense de Pericles os teme. Se esconde en su Partenón, rodeado de dramaturgos y sofistas. No se atreve a aventurarse en el campo de batalla. Sabe que sois más fuertes. Sabe que sus días en Megaride están contados. Y sabe que Atenas va después. Oye, ¿destruiste tú la barricada ateniense? Estaban en medio. Esparta está en deuda. Di que te ha bendecido, amigo. Llegaste a tiempo de ver a mi pater alzándose con la victoria. Si Nicolaos es tu padre, eso significa que somos hermanos. ¿Te han dado en la cabeza durante la lucha? ¿De qué estás hablando? El lobo es mi padre, igual que el tuyo. ¡Tonterías! Antes de adoptarme a mí, tuvo dos hijos. Y ambos murieron en Esparta hace muchos años. Salvo por el que tienes ahora delante. Casi me engañas, pero no nací ayer, Listios. Centrémonos en la razón de tu visita. ¿Qué hace un mercenario en una guerra en la que no le paga? Dime qué haces de verdad aquí, antes de que te raje por hacerme perder el tiempo. Es un honor servir a Esparta. Quiero ofrecer mi espada al lobo de Esparta. Una forma de hacer eso que dices sería ayudándome a mí. La flota se puede destruir, pero Megaride está controlada por Atenas. Hay que debilitarles para hacer frente y devolverlos a Atenas. ¿Cómo van los esfuerzos? La barricada ateniense fue un intento desesperado para impedirnos pasar. Ahora podremos expulsarlos de la zona para siempre. He enviado exploradores para que identifiquen a los objetivos principales. Bajo el mando del lobo, alcanzaremos la victoria. ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados. No es una cuestión de números. Los megáricos son amigos. Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance. Tengo exploradores localizando objetivos claros. Quiero ayudar. Juntos llevaremos a Esparta a la victoria. Eres un Mistios muy peculiar, ¿verdad? Justo lo que necesitamos para ocuparnos de ese entrometido mercenario ateniense. Si atraemos a su líder y lo eliminamos, aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla y forzaremos su retirada a Atenas. Pero hay que destruir sus suministros, robar sus cofres de guerra y matar a sus tropas de élite para que esté en una posición vulnerable. Enseña esto a mis exploradores. Ayúdalos si los ves en el campo de batalla. Aprovecha y entérate de todo. Puede que también necesiten tu ayuda. ¿Dónde está su líder? Está en Megara, protegido por muros de piedra y una guarnición. Sin embargo, si matas a sus hombres, destruyes sus suministros y robas sus tesoros, será vulnerable. Creo que sé qué hay que hacer. Recuerda. Cada soldado ateniense que mates nos acerca más a la victoria. Igual.
Cuando haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta, me llevarás ante Nicolaos, o tú serás el próximo. Envía a esos perros con Hades, Mistios. Si lo haces, el lobo te recompensará personalmente. Conquista naciones. Para reunirte con tu padre, Nicolaos debe ayudar a extender a Stentor a conquistar Megadril. Para ello debilita el poder nacional de Megadril hasta reforzar una conquista. Poder nacional. La forma más eficaz de debilitar el poder nacional es matar a su líder nacional. Puedes ir a por él en cuando quieras, pero su poder nacional es muy alto, estará muy protegido. Para reducirlo y debilitar sus defensas, puedes matar soldados en facción gobernante, quemar suministros de guerra, saquear el tesoro nacional. ¿Qué haces si tu cabeza tiene precio? Un promotor te ha puesto precio a tu cabeza porque has realizado unos actos ilícitos. Como matar a civiles, militares o robar o hundir barcos. Para eliminar estas recompensas puedes usar la facción pagar. La acción pagar las recompensas en el mapa. Pagar a cada promotor en el mapa. No matar a los promotores en el mundo. No llama la atención hasta que las recompensas desaparezcan. Si quiero ganar acceso al lobo, tendré que ayudar a Stentor a vencer a los atenienses. No hay tiempo que perder. Primero voy a mirar a ver qué hay aquí. Espera, que no se vaya ese. Vete. Ya está. Megadril, frente de guerra. A ver si recluto un mercenario de esto. El mercenario espartano. ¡Qué susto! Digo que me ataque. Tengo un barco. Únete a mí y sabrás qué es ser libre. Ahí está. Joder, macho. ¿Qué pasa? No joda, que se me ha pillado. Ahora. Menos mal que no ataco a un enemigo. Lo quería hacer para... ¿Por qué se pide esto, tío? Me han pillado. No, y me vienen todo eso por mí.
No sé por qué se ha pillado antes. Pagan. A ver si los despisto. Creo que es el tripodisco. Todavía me persiguen. Guau. Madre, cuántos soldados. Mata soldados atenienses, me cae 0-20. A ver, ¿qué? Inventario. El tesoro de Atenas, misión secundaria. Lo que no sé por qué se ha pillado antes. Okay. Ven aquí. Buscaba Cefeo, soldado ligero. Fuerte de general. Destruir los suministros en guerra. Usa antorcha manteniendo para parar flechas de fuego. Nivel 8, nivel 8, nivel 8. Nivel 6. Por dos niveles. El fuerte Gerania es magnífico. Allí deben de guardar los atenienses su cofre de guerra. Usaré a Ícaro para buscar lo que necesito. Un oso. Janto.
está subiendo este. Pensando que había un enemigo ahí arriba. Con cuidado. Por si hay algo aquí. Mierda. ¡Lo tengo a tiro! Dios. No me jodas. A ver, voy a hacerlo otra vez, pero sí, esta vez sin llamar la atención. Vamos.
¡Vamos, venga! Voy a dar, si puedo dar el botón uno de esos. Y a robar el... el tesoro. Fuerte. Aquí está lo que buscaba. Si no quiero luchar, el fuerte Gerania es magnífico. Allí deben de guardar los atenienses su cofre de guerra. Usaré a Ícaro para buscar lo que necesito.
está ahí. Es que... No muchos guardias. Todavía no lo... Ah, tengo que destruirlo. Pero eso ya más para adelante que... Conseguiré el tesoro y me iré en silencio. Los soldados de Atenas no estarán tan dispuestos a luchar si no reciben su paga. Nivel 7. Nivel 10. Thank you.
Madre mía, me choco con... No sé cómo me choco. No, 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 no soy parte de Espartana. Ahora casa del líder. Templo de Apolo. Megara, la capital. Si el líder está en algún lado, debe de ser allí.
Venga, vamos. Puerto de Nicea. Es mejor que no me vean. El puerto de Nisaya. Si quiero encontrar los suministros atenienses, buscaré allí. Suben dos. Moldea tu destino con tus propias manos. Embárcate conmigo. Joder, macho. Tengo que tener más cuidado con él, con ese. Ah.
La próxima voy a tener más cuidado. No me jodas. Otro anda cerca, pero este no sé quién es. Voy a ver qué hay aquí. Buenos días. Hola. Oh, esta. Nos vemos luego. Dario. No me gusta la forma de la espada. Hasta la próxima. Mejor esta. No sé por qué comprar esta. A ver, la espada que tenía antes. Esta. Doy la bienvenida. ¿Ya está? Adiós, pues. Voy a ver si tiene este algo de un casco o algo. Bueno, lo que he liado.